buen día, ¿cómo te va? Buen día, chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bueno, Eliezer, como ven ahí en el graf, ¿Eliezer, acento en la E o Eliezer? Está perfecto, está perfecto. Impecable. Muy bien. De hecho, gracias, porque ustedes saben, acá es un nombre muy difícil. Muy difícil. Ajá. Cuando hablo con alguien, ¿Eli qué? Pará, qué quilombo de nombre. Entonces, sí, se hace. Él es animador, productor de eventos, locutor también, conductor de eventos. Veo que tu mamá y tu hermano viven aquí en Estados Unidos, en Houston. Están en Houston, así es. Y el resto de tu familia está en Venezuela, ¿esto es así? Eso es así. Bueno, contame un poquito, porque, perdón. La idea nuestra, nosotros somos inmigrantes aquí, a pesar de que no estén en cámara, te está escuchando todo el equipo nuestro, está Julie, están. Y los veo, perfecto. Te quería decir que nosotros vivimos aquí como inmigrantes y yo no tengo la experiencia de lo que es ser inmigrante en Argentina. Contanos cuánto hace que llegaste al país y un poquito tu experiencia al llegar y cómo fue aconteciendo tu andar en nuestro país. Mira, yo me vine a Buenos Aires, vine de vacaciones en el 2013 y me enamoré de la ciudad. Cuando es una anécdota muy lindo, viste, a los que nos escuchan que no son argentinos, cuando te paras en Rodríguez Peña y Corrientes y ves hacia el obelisco, tipo 7 de la noche, te deslumbra la ciudad, ese pedacito te deslumbra porque encierra una onda cosmopolita y cultural que te explota la cabeza. O sea, yo me enamoré de eso. Yo en Venezuela siempre trabajé como locutor y como conductor. Y cuando vi esto, a mí me encantó. Yo tuve la fortuna que yo me vine después en el 2014. Yo volví a Venezuela con esa imagen en mi cabeza. Dije, este es el sitio donde quiero estar. Y me vine en febrero del 2014, y en marzo fue cuando avisan que muere Chávez, ocurre la transición de que, bueno, Maduro es como el candidato, yo todo eso viviéndolo acá, ¿no? Wow. Es el candidato del partido, y arranca todo esto. Entonces, en ese proceso, cuando conseguirte un venezolano en el subte, tenías que, cuando escuchabas la tonada, tenías que ir a saludarlo, eres venezolano, es decir, ahora el acento venezolano es parte de la movida porteña, de la city. O sea, no es algo extraño, digamos. No, ya no es, o sea, tequeño, no sé si conocen ese plato típico. Claro, tequeño, sí, acá está lleno. Acá estamos llenos de venezolanos. Yo convivo mucho con venezolanos. Claro, es diferente. Todo el dólar, ¿no? Claro, hay por todos lados venezolanos. Tengo grandes amigos. Jugamos hasta el fútbol con amigos venezolanos. Pero claro. Allá lo que me llama la atención es que yo hace como 6 años que ya no voy a Argentina, y en ese momento iba a comer a algunos lugares y había camareros colombianos, venezolanos, me llamó la atención que ya había bastante, y bueno, por eso te convocamos hoy. María tuvo una experiencia. Sí, yo hace 2 años, la última vez que viajé, me tomé un Uber y el muchacho era venezolano, hacía seis meses que había llegado. Y me llamó la atención que era dueño de su propio auto y todo lo que había crecido y todo lo que había conseguido, ¿no? ¿Y cuál fue tu sentimiento, claro, María? No entendía mucho por qué algunos argentinos se quejaban de no poder seguir o de no poder progresar. Y el que está bien que cuando uno llega como inmigrante tal vez tiene otra fuerza y esas cosas, pero la realidad era que el venezolano que estaba ahí me estaba llevando a mí, que creo que era actor, era dueño de su propio auto y lo estaba yendo fantástico y estaba feliz. María llegó acá a Miami y me dijo, yo estuve en Argentina, que se queja todo el mundo, pero hablé con 2-3 personas y eran venezolanos, colombianos, laburaban como locos. ¿Cómo es esto? Esa fue la sensación, claro, que ella tuvo, ¿no? Claro. Sí, es que imagínense venir a un país nuevo y cuando emigras sin la responsabilidad de dejar algo, bueno, vives una nueva experiencia. Pero la mayoría venimos, primero, con una cultura de trabajo que te das cuenta cuando emigras. Cuando estás en Venezuela simplemente estás trabajando. Y cuando emigras te das cuenta que quizás culturalmente, no sé si un tema cultural ustedes lo manejarán mejor, pero cuando yo llego de repente el argentino me dice, no, yo laburo de 10 a 18. Y en Venezuela es normal que si alguien me dice que no tiene que ver con mi rubro, nos quedamos trabajando hasta tarde, por mi cabeza o por la cabeza de un venezolano promedio, no pasa
pará, yo trabajo hasta tal hora. No, vamos para adelante, sí, vamos a trabajar. Pero sin que signifique un peso. Entonces, cuando es actor, es médico, y por eso es ingeniero, yo mismo conocí en eventos, conduciendo eventos, yo acá me he convertido en el animador de toda la colectividad venezolana. Es decir, todos los eventos que se hacen en La Plata, en Rosario, en Córdoba, acá en Capital, siempre lo estoy, soy yo el que lo está conduciendo. Y he podido ver desde la dueña de una empresa de catering en Venezuela, y acá en una feria coloco un stand de comida típica venezolana. Y a un ingeniero químico que trabaja como bachero en un restaurante, bachero, bueno, en lavaplatos, sí, lavaplato, ¿no? Y en su cabeza no existe el estoy cansado, él tengo que trabajar, porque en Venezuela, no solamente porque tengo que crecer, sino que en Venezuela tengo a mi familia que necesita, y que con lo que pueda ganar, allá mueve la aguja muchísimo, unos dólares. O sea, claro, es tremendo. Yo me di cuenta cuando viajé la última vez a Buenos Aires que algo pasaba, porque el típico desayuno, y no podía encontrar media luna, había arepas por todos lados. Digo, que algo está cambiando acá. Sí, yo creo, en relación a lo que decía María, y recién comentaba Eliezer, que un ingeniero lavaplatos siempre fue muy criticado en Argentina, por ejemplo, decía, acá no quieren hacer las cosas y se van a Estados Unidos a lavar platos. Yo creo que la diferencia, como bien decías tú recién, es económica. Digamos, uno cuando necesita mantener a su familia algo, no puede estar mirando. Y es más difícil en su propio país, a veces siendo ingeniero, ir a lavar platos. Entonces, cuando vas a otro lado, uno sabe que tiene que empezar de nuevo, ¿no? Así entonces, es. ¿Cómo es empezar de nuevo en otro país? Y como la Argentina, que siempre sabemos, para los argentinos, para los que vivimos mucho, siempre nos fue difícil, es un país difícil. ¿Y cómo es para un extranjero, digamos, empezar de nuevo? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Porque yo vengo de Venezuela, de trabajar en eventos y conducir eventos grandes. Y llego acá con la concepción de arrancar el mismo rubro. Entonces, me costó mucho. Yo hice mucho... En Venezuela se dice matar tigre. Acá sería hacer changas mientras entraba en el rubro. Entonces, cuando consigo una productora, fue bastante curioso porque el trabajo que conseguí fue de logística. O sea, yo solamente cargaba aguas para los eventos. O sea, yo era el que cargaba las cajas y probé, o sea, era eso, era... Y fue muy loco, entonces, de pasar de eso, también hay un componente psicológico y emocional. Claro. Que creo que todos los inmigrantes lo vivimos de... Exacto. Tiene que ver con el ego, ego humano. Claro, obvio. Wow, natural. ¿Cómo paso de algo a estar claro? Y te enfrentas a eso. Sí. Hay personas que no lo superan, y venezolanos que me dijeron, no, yo me devuelvo a mi país porque no me gusta, y otros que... Para nosotros simplemente significó un reto. Y pasa así, y ustedes saben cómo es en la cultura argentina. Y empecé poco a poco a buscar, a laburar. Y un día el conductor del evento no había llegado y necesitaba que alguien le indicara al público que el evento estaba demorado. Solamente eso. Y entonces, bueno, si quieren yo lo hago. Y te animás, me dice. Te animás. Y bueno, ¿será que nunca vieron mi CV? Bueno, entonces así fue. Entonces fue un proceso como de ganar espacios de a poco y entender con humildad que estás en otro contexto. Yo estudié locución acá. Una de las cosas por las cuales me vine es que en Venezuela la locución el curso es un curso que haces todos los sábados por 6 meses. Sí. Entonces, acá es una carrera de 3 años. ¿Y dónde la hiciste? 5 días a la semana. ¿Dónde la hiciste? En el éter. Ah, mira vos, no sé, bien perfecto. Entonces, cuando te manejas de esa forma, creces de una forma. Yo tuve que aprender el acento rioplatense, claro, incorporarlo en mi chip, porque te encuentras con profesores que te dicen, qué lindo te escuché, me encantó la tonada, pero no sé qué nota ponerte porque no hablas en argentino. Claro. Entonces, No hablas en argentino. O sea, internamente te dice, no sé qué significa eso. Claro. Es un halago, o sea, no sé cómo reaccionar. Entonces, para mí significó eso, el adquirir herramientas para adaptarte al público. Ustedes saben que el comunicador, como comunicadores, que la clave del éxito es
hablar en el idioma de la persona con la que te estás refiriendo. Porque si están en Estados Unidos y le hablan, no, yo soy argentino y bancame porque yo te tengo que hablar en argentino. No, estás en Estados Unidos y acá se habla en inglés. Claro. O sea, o en neutro. Sí, pero si vas a Japón, a China, es adaptar inglés, tu lenguaje al público que te escucha. Obvio. Eliezer, ¿sabés qué? Le pasaba a mis compañeros de locución, yo estudié en Cosala ya, que cordobeses, por ejemplo, o de Santa Cruz, o de otros lugares de Argentina, que se sentían, que los corregían como te corregían a vos, me hiciste acordar recién, y eran argentinos, no eran ni de otros países, por el tonito y eso, les corregían eso, ¿no? Algo que, bueno, como decíamos, una carrera de locución. ¿Y María, tenés algún sobrenombre? ¿O te dicen Eli? No, Eli, claro. Ah, ok, claro. Eli. Okay. Eli Cisnero, Eli Cisnero. Eli. Eli Cisnero, he llegado a reuniones, pensé que era una mina, me dice. Claro, Eli tiene que ver con Eli, con Elizabeth, entonces, bueno. ¿Y vos estás, estás solo ahí viviendo o estás con...? Estoy viviendo solo. Yo me vine solo por lo que te dije, me enamoré de esta ciudad, he tenido la posibilidad de traer a mi familia de visita. Ah. Y bueno, ahora entrando en el tema de familia, es un tema bastante... ¿No quieren ir a tu...? ¿No quieren ir a Argentina ellos? No les gusta. Y ahora menos. Y ahora menos con este contexto, menos, claro. que ya ahondaremos en el tema, pero no. Porque al principio, ustedes saben, estamos hablando de 2016, en esa época, la pregunta común era, ¿es verdad que los argentinos son agrandados? ¿Se creen que son lo mejor? Porque en Latinoamérica, sí. Es lo que yo conozco, es una común. Es decir, el argentino, después te das cuenta que no es el argentino, el porteño. El porteño. Porteño es. Claro. Pero bueno, va a ser el tiempo. Ese porteño. De vivir en este país. Que a mí particularmente, bueno, me encanta. Los porteños encanta, y algunos más, claro. Te aviso, Eliezer, porque sí. Yo conozco de otras provincias y también tienen las suyas. Lo que pasa es que siempre el porteño, yo como porteño acá representando a la mesa, en mi defensa tengo para decir que siempre es el tono diferente, la manera de hablar y es esa manera tanguera. La que lo hace así, pero yo he escuchado tipos mentirosos, agrandados y de otras provincias. O sea, lo que pasa es que es típico representante argentino. Cuando uno ve una película, algo, y hablan de un argentino, hablan así, como habla el porteño, digamos, ¿no? No. Entonces, pasa un poco eso, ¿no? Te quería hacer una pregunta. Vos, cuando te fuiste de Venezuela, te fuiste... ¿Porque fuiste a pasear a Argentina y te enamoraste de Argentina o porque o por una cuestión que no te gustaba tu país o la política de tu país? En mi caso particular, en ese momento, y esto con esta pregunta me acabo de dar cuenta de algo muy importante. En ese momento, la Venezuela de ese momento era como la Argentina de ahora. Exacto. Es decir, había sospecha, guarda que esto se va a complicar o esto se va a complicar. Pero básicamente me vine por lo que te comentaba, estudiar locución acá, sin conocer mucho, o sea, por una cuestión de asociación lógica, es decir, si acá estudio 3 años seguidos, viendo 5 días a la semana, practicando en un estudio, no es igual a estudiar una vez por 2 horas por 6 meses. No, yo asocié que la calidad de locución y la destreza iba a ser mucho mayor. Y bueno, me vine un buen momento porque cuando estando acá, al mes explota en Venezuela y comienza... Bueno, una decadencia que ya todos conocen y otros pocos no reconocen. Pero lo más difícil, y ustedes ahí, no sé qué opinan, es el no creo. Yo creo que eso a la sociedad, a la venezolana le hizo mucho daño y acá pasa mucho. El diagnóstico... Cuando alguien dice... Sí, sí. Cuando alguien dice, che, guarda que esto es como Venezuela, y dice, no creo. A mí particularmente me preocupa. Te iba a decir eso, te iba a preguntar el diagnóstico que haces vos sobre el paciente este que es ahora Argentina, y que ya creo que estuviste en otro hospital, vos, y cómo cuál es el semblante que estás viendo en un futuro mediato, no tan inmediato, pero a 4, 5, 6 años. Sí, definitivamente a mí me preocupa, y cuando hablo este tema... Yo no lo hablo como experto político, que no lo soy, ni económico. Simplemente yo cumplo con contarte una película que ya yo vi. Yo ya todo esto, y le preguntas a cualquier venezolano y la respuesta es la misma. Y
en la comunidad en la que he estado moviéndome, la pregunta es la misma, la interrogante. ¿Qué hacemos? O sea, la mayoría está pensando en irse de la Argentina. Claro. O sea, es una recurrente... Para, Elise. Dijiste algo. Sí. Vos hablás con venezolanos hoy en día y más de uno te ha dicho, y la verdad que lo estoy pensando, si me parece que me voy a ir, porque si Argentina se... Sí, total. Yo pensé que no. Vos me estás diciendo que pasa eso. Mirá vos. Sí, totalmente, porque, como te decía, yo conduzco la mayoría de los eventos que congregan a la comunidad venezolana, y es un tema que últimamente se ha hecho muy recurrente. Porque caemos en lo mismo, es decir, estamos viendo todos una película que ya vivimos y honestamente... ¿En qué consta esa película, exceptuando lo económico, que es a veces lo que al ser humano, a veces lo que menos le interesa? En mi caso, a veces lo económico es lo que menos me interesa. Quiero ser libre con un dólar y no millonario adentro de una cárcel o adentro de una casa. Claro, es que todo comienza con el discurso de que el dinero está mal, de que hay que nivelar las riquezas, de que no eres pobre porque no trabajaste, sino porque los gobiernos anteriores se encargaron de mejorar. O sea, comienza con ese discurso. Y entonces la mayoría del pueblo dice, es verdad, no soy pobre porque no trabajé, sino porque el gobierno no se dio. Yo te voy a dar las herramientas y te empiezo a dar un montón de beneficios sociales para todo. Entonces, porque ahí estás comprando votos. Y dice, ¿para qué voy a trabajar? Porque... Y pasa acá en la Argentina. Una persona, una mujer que tiene 3-4 hijos, que vive en una villa, en otro lado, no necesita trabajar. Cuando sacas Exacto. todos los beneficios sociales, gana muchísimo. Gana y dice, mucho. ¿Para qué? Exacto. Y entonces se van sumando. ¿Y tus compatriotas? ¿Y se suman tus compatriotas? ¿Cómo los ves? ¿Qué porcentaje? Porque seguramente alguno lo hará. Hay de todos. La mayoría viene con el chip de trabajar. Yo tengo mucho contacto con la red de apoyo de Buenos Aires, que a todos los que piden ayuda, y me dicen que se ha incrementado muchísimo el número de venezolanos que pide esa ayuda. La mayoría no cumple con los requisitos para obtenerlo, claro. Pero sí, por lo menos la solicitud ha estado. Y arranca todo por ahí. Entonces, cuando ves los poderes que empiezan a toquetearse, cuando ves que empiezan a toquetear empresas privadas, cuando ves que diferentes poderes empiezan a manipularse de una forma, tú dices, ¿con qué necesidad? Claro. Cuando ves que la economía se empeña en planes, muchos planes sociales, claro. Justificando lo que la meritocracia no es el camino. Claro, claro. Ya te dicen. Sí. Sabemos. Yo desconozco, lamentablemente, la historia venezolana anterior a Chávez y a Maduro. Lo reconozco, no la sé la historia. En cambio, obviamente que sí, la historia argentina y esta situación en la cual este gobierno que en este momento está en Argentina, digamos, no es una novedad. Es una cosa que ya lleva muchos años. El peronismo ha gobernado muchos años con este tipo de sistemas, con estas cosas, y me da la sensación, yo entiendo a veces el aviso de decir, mirá que esto yo ya lo vi venir y algo, me da la sensación de que Argentina tiene todavía, por lo menos todavía, tiene ese prueba y error, porque por ejemplo, hubo con esto de las tomas de las tierras, un gran alboroto y en un día se resolvió sacar a las dos tomas más importantes que había en el país, porque se está viendo que se escapa de las manos. Entonces, ciertas cosas creo que se ven que van para un lado y de repente hay demasiado descontento general. No sé cómo pasó en Venezuela, cómo llegó a convertirse en todo eso, digamos, ¿no? Comenzando así, el tema de la toma de tierras, ahora que hace mención, te das cuenta que hay un Estado ausente. Es decir, en conurbano bonaerense, constantemente ves en las noticias que la gente... La toma, el desalojo está pautado para se corrió y se va pateando. Entonces, después se empodera. Discúlpame, es como que se pone de moda, porque yo me sorprendí, porque nosotros ya hace 20 años que estamos acá, y yo me sorprendí la otra vez cuando dijeron que había 8.000 asentamientos, digamos, ¿no? Que nosotros siempre dijimos Villa Miseria, después le cambiaron el nombre, porque es estigmatizante, entonces son asentamientos.
O sea que esto viene pasando hace muchísimos, muchísimos años, que de repente hay terrenos hay, y la gente se mete y se van haciendo viviendas precarias. Y llegamos a esto después de muchos años, no es un tema claro, nuevo, lamentablemente. Dijiste algo súper súper importante porque es que a partir de ahí, yo entiendo que Argentina ha vivido esta onda en otro momento. Lo que pasa es que históricamente lo que representa ahora empieza a cambiar. Es decir, empiezas necesitas dar el contexto, empiezas a toquetear el agro. Viste que intentaron con Vicentín, hubo una manifestación, echaron para atrás, pero no creas que eso en algún momento va a seguir. Está porque clarísimo. Lo necesitan, porque, claro. Porque si no, la independencia de poderes no te pero va a permitir. Esa era la pregunta. En Venezuela, cuando lo intentaban, ¿volvían para atrás? Me da la sensación de que siempre fueron para adelante, no volvían para atrás, pero lo desconozco. Pasó un descontento. Acuérdate que Chávez en algún momento hicieron un referéndum constituyente y lo perdió. Y después se encargó de que todo eso a través de otras leyes lo fuera aprobando. Es decir, como claro, que hacen una pausa. Claro, bueno con Guaidó pasó lo mismo. O sea, se bancaron todas las protestas y o sea, es como lo que dice, como para mí, comparto lo que decís, Eliezer. Creo que en Argentina se sentaron las bases durante muchos años. Hubo base, como un trabajo de base, y ahora lo que se está haciendo es construyendo sobre esas bases, lamentable, que dejó el peronismo durante 70 años, son bases de clientelismo, de dar en vez de dar. Ayer escuchaba a Jaime Bailey que decía una frase tan cursi pero tan cierta, que decía, el gobernante no tiene que dar el pescado, tiene que enseñar a pescar. Y lo que pero está pasando. Lo decía mi mamá de la época de Perón. Pero que acabo de decir, que es una frase cursi y remanida. Justamente, una frase muy simple que sabemos todos, que es eso. Dale, y en Argentina en 70 años se dio muchísimo y se creó una cantidad de vagos terribles. Por eso, más que nada, hoy quería sacar, me llamó la atención a mí cuando María me comentaba que ya ves lo de cómo trabajan los inmigrantes en Argentina sin quejarse tanto y dándole para adelante. Pero bueno, me quedó una pregunta pendiente. ¿Por qué no? ¿Por qué tu familia no quiere? ¿No le gusta? ¿No puede salir? No, si querés contestarla, no te quiero comprometer. Sí, claro, ningún problema. No se sienten cómodas y, por supuesto, ya en Latinoamérica, cuando tengo amigos que también están pensando en emigrar, que están en Venezuela y Argentina no es su opción. Si no he visto la noticia, que la cosa Mirá está vos. Complicada. No sería. No es tan paraíso como se veía. No es como. Así como nosotros a veces, muchos inmigrantes ven a Estados Unidos como un paraíso, a Argentina en su momento también se lo vio como un cierto, entre comillas, por supuesto, paraíso. Ahora no se lo ve tan paraíso, ya se lo ve más. Sin duda, con un volcán en el medio que puede en cualquier momento empezar a hacer erupción. Acordate que la madre y el hermano de él viven en Houston. En Houston, claro, o sea, claro. No así es. Ellos están. Mi hermano trabaja. Pero no tiene gente en Venezuela. Ahora está en Amazon y vivo con mi mamá allá y está bien. Perdón, yo pensé que decías que estaban en Venezuela, pero vos no tenés. Tengo mi familia, pero mi mamá y mi hermano está en Houston. El resto de mi familia está en Venezuela. Que también se vive una polaridad que acá se empieza a ver muy fuerte. Por ejemplo, una parte de mi familia, no sé, le regalé un teléfono a mi abuela y a los días. No me puedo comunicar con ella, digo, ¿qué pasa si le envío un teléfono? Me dice apenada, hijo, no lo pude comprar porque tuve que agarrar eso para comprar comida. Ayer hablando con mi mamá me dice, hijo, gracias por lo que me enviaste, lo que hice fue comprarle a tu abuela y a tus tíos y a tus primos, le envié cepillos de dientes, le envié ropa interior, una parte de mi familia, todo lo que gana es para poder comer. Sí, es así. Te entiendo perfectamente. Lo último. O sea que el dinero que vos ganás en la Argentina rinde te rinde en Venezuela. Si vos mandás, ya sí, no. Ahora hay algo importante que es un tema que después quizás se puede tratar, pero la economía venezolana está en un 80% dolarizada. Antes rendía muchísimo. Claro. Ahora no tanto. Claro. Casi no hay moneda, ¿no? Tengo entendido que casi no hay moneda venezolana. Se paga en dólares. Me dicen mis amigos, no, los bolívares se usan para pagar un pasaje o cargar un poco de nafta. De hecho, hay estaciones de servicio populares y otras privadas. Las privadas cobran en dólares y ahí no haces cola, no haces fila para cargar nafta. Y las que pasas días es porque está un valor regulado por el gobierno. Muy bien. Así de polarizado está el país.
Muy bien, bueno, la verdad que me quedaría charlando mucho tiempo más, pero no va a ser la última vez. Le voy a decir a la producción, a Mague, que paute para otro momento y vamos a estar charlando con todo el equipo aquí de Semanario Argentino. ¿Y te gusta y probaste el asado? ¿Y qué te gusta del rico? Rico la comida. El ritual, el asado sin duda, pero el ritual que implica de unión en un asado es tremendo. O sea, cuando cierra y le rindes tributo, aplauso al asador, eso es. Me encanta, porque nosotros también nos acostumbramos acá a cosas de ustedes y a palabras de ustedes también. El tema de documentación es difícil allá, no hace falta que personalice. No, de hecho, una de las razones por las cuales antes era los venezolanos. Que venía mucho es porque cuando evaluaban temas de legalidad era mucho más fácil, ya no ocurre eso, pero era mucho más fácil sacar el DNI acá que en Panamá, por ejemplo, o en República Dominicana o en cualquier otro país. En Colombia es súper complicado, pero Argentina dar los papeles después de Venezuela era muy fácil. Ahora no había tantos protocolos. Bueno, especialmente en el gobierno de Macri, digamos, que propició todo eso, ¿no? Ahora obviamente no deben querer quedar mal con Maduro, entonces no se lo están haciendo tan fácil, tal vez. Pero ahora tiene que ver con un tema de tiempo de espera. Por la pandemia. De reglamentación, sino como tiempo de espera es un poco más largo, me imagino que por la cantidad de demanda, pero a nivel latinoamericano, Argentina no tiene muchas restricciones a nivel de papeles de legalidad, que también tiene que ver, en el fondo, que después ustedes lo desarrollarán, es porque tiene la posibilidad de tener gente y tienes votos más adelante. O sea, tiene gente que masas que mueven, claro. Que son una masa laboral. O sea, acá pasa algo parecido a veces, en otro contexto, pero pasa algo similar. Gracias, Eliezer. No, me quedo sin tiempo, chicos, me tengo que ir. Agradecido. No dijo chamo ni una vez. No dijo chamo ni una vez. No. O sea, ya no, porque está muy, habla como muy, él está más argentino que nosotros. Vivimos acá. No, la verdad que un placer enorme, honestamente, la pasé muy lindo, muy rico, lo pasé muy rico, voy a hablar como venezolano. Bueno, me alegra muchísimo. Un abrazo muy grande, Eliezer. Hasta cualquier momento nos volveremos a ver, seguramente. Abrazo grande. Esté muy bien. Gracias.